encontramos en Media Lab, que es un espacio que, digamos, ha exportado esta cultura del prototipar, el replicar, el trabajar en formatos abiertos. I think Media Lab Prado is really a space that encourages collaboration and kind of honest discussion between people from different backgrounds and different countries and different contexts. Participa Lab is really trying to ask the kind of hard questions and honest questions around what happens when you start bringing technology into democratic processes. Y hoy, bueno, pues una continuación de esta línea de trabajo, he llegado aquí al evento de Inteligencia Colectiva por la Democracia. Muchas gracias por haber venido a este evento, que es un auténtico maratón de trabajo, de pensar juntos. Ha habido una convocatoria abierta de proyectos, en el que hemos elegido 8 proyectos de todo el mundo, orientados a buscar nuevos procesos de participación, usando las redes, usando nuevas tecnologías. Turnómetro es una herramienta para hacer asambleas y reuniones presenciales más efectivas y de una manera más inclusiva. No existe ninguna aplicación que esté enfocada a posicionar opiniones y deseos de personas en un mapa. Y eso es lo que queremos hacer con EMAPIC. En torno a cada proyecto hay unos 8 o 9 colaboradores. Van a desarrollar la idea del que ha propuesto el proyecto. Primero, preguntaos quiénes sois, qué capacidades tenéis, qué contribuciones necesitáis, de qué va el proyecto. Por favor, no os quedéis con la versión original del proyecto, que cambie. La motivación, las ganas, solo estar aquí ya es un check, ¿no? So it's like so many different mixes of intelligence coming in to this one topic from so many different contexts. I mean, I would have never thought of these things without these people, and they wouldn't probably have thought of these ideas without each other as well. So I guess that's, for me, that was the point. Brain power from different backgrounds on the topic of democracy. And there is a lot of presentations, and there is also teamwork. So there are so many things going on. My brain is really high speed all the time. And I wish I could do even more. I wish I could participate in everything. Se hizo mucho énfasis en este proyecto también en presentarnos a nosotros a la ciudad. Tratamos también nosotros de ir a los eventos, no nomás estar encerrados acá, sino de ir a asambleas y tratar tanto de aprender de cosas que están pasando aquí localmente y de compartirles herramientas y vinculación sobre todo. We're talking about changing what the government actually is. Yes, exactly. In Polis, we are trying to help governments that are in power, that are going to get into power, to engage citizens early in the process. And when you ask people early on, what do you think? They say the most magic things. AI is changing the way that the government interacts with citizens and what government is, because it is AI. But it is AI focused on improving democracy, not AI focused on surveillance. And yeah, right now, the place in which AI and the power of AI is being applied. Yeah, and the benefit will be to the citizen, not for the government. Right. That's right. That's right. Vivimos ahora sí en una era que tenemos grandes problemas colectivos. Entonces es un momento muy propicio para invertir en la inteligencia colectiva, porque ningún conocimiento solo o centralizado va a ser capaz de solucionar eso, ¿no? Creo que no hay personas completas, a fin de cuentas, y muchos proyectos te desbordan. Pero cuando se da es una cosa muy, muy bella, porque te vuelves parte de algo y puedes hacer cosas que jamás harías por ti mismo. Yo podía contribuir con mis habilidades, era una pieza y me gustaba ser una pieza. Y el haber sido parte de ese rompecabezas fue de las experiencias más bellas. A veces puedes tú escribir cosas y alguien más te escribe, no lo conoces, pero él te manda soluciones a problemas que tú tienes. Creo que eso es la inteligencia colectiva cuando se da. Y está una frase muy buena de que el mundo es muy amplio y no gastes tu vida en fricción cuando podría ir sin impulso con otra gente. Empezamos desde cero, con un equipo totalmente heterogéneo de personas. Es que ahora tenemos un prototipo. Eso es una gran victoria, porque es muy, muy difícil en tan poco tiempo crear algo que el creador no tendría pensado. Así que nada, un aplauso para todos. Creemos que los resultados son espectaculares y van a tener continuidad, y miles de ciudadanos seguramente las van a poder usar. In a day when we vote to leave Europe and elect Trump, collective intelligence is the most important way to taking everybody's personality and intelligence into account. Puntos de vista, conocimiento, experiencias, errores, aprendizajes, everyone coming together, everyone having a voice. Thinking collectively about good solutions a problemas que nos afectan a todos. And coming to a decision. Juntas. I think collective intelligence is what happens when we trust strangers.
Because when strangers, people who are unlike us in their profile, share the same value as us, they bring a new perspective to our intelligence and our collective intelligence grows when we start to quickly trust people who look different than us but actually share the same values. So I'm happy about being part of that thinking. Compartir. Es eso. Para estar en unión y tratar de mejorar el mundo. Eso es todo.